Varias personas han muerto durante las protestas en Venezuela tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que Nicolás Maduro fue declarado ganador. El gobierno informó que al menos 23 militares resultaron heridos, algunos por armas de fuego debido a los actos violentos del 29 de julio, cuando miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas y otras regiones del país a protestar. En varios lugares, las manifestaciones fueron reprimidas por militares y policías. Nicolás Maduro declaró que decenas de personas han sido detenidas en las últimas horas por su participación en lo que calificó como acciones criminales y terroristas, atribuyendo la responsabilidad a la oposición mayoritaria. Por eso yo decía, esta película la conocemos, una vez más actuando, porque conocemos ese modus operandi que ha sido utilizado para el golpe de Estado, abril 2002, para la primera guarimba en febrero. Desde la divulgación de los resultados por el Consejo Nacional Electoral, que confirmaron la reelección de Maduro, el magnate y dueño de X, Elon Musk, ha retuiteado y publicado varias entradas relacionadas con la reelección. Fotos y videos muestran a varios ciudadanos manifestándose. En una de las protestas, un grupo de personas derribó la estatua de Hugo Chávez. Elon Musk compartió el video de esta escena con la descripción "Adiós dictador Maduro". Además, publicó otro mensaje diciendo "El burro sabe más que Maduro" y luego añadió "Perdón por comparar al pobre burro con Maduro. Es un insulto al mundo animal". Elon Musk, menos mal que diste la cara porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata, con tu satélite. ¿Qué opina de estos hechos?